Chicos, antes de empezar con el vídeo, quería agradeceros todo el apoyo que me estáis dando al haber llegado a los 30.000 suscriptores antes de enero, es algo que agradezco muchísimo. Aún así, os vengo a recordar que os podéis seguir suscribiendo, que es totalmente gratis, y activar la campanita. Y a ver si podríamos llegar a 35.000 suscriptores antes de que termine el mes de febrero, ya que si os gusta mi contenido y queréis seguir disfrutándolo, pues agradecería una suscripción y un buen like. También decir que sigue habiendo un 58% de la gente que no está suscrita y ve mis vídeos, así que como he dicho, agradecería mucho si os suscribís y poquito más que añadir. Disfrutad del vídeo. Vale, chavales, a ver. Vamos a enseñar todas las rewards de Rocket League, ¿vale? Me habéis pedido que lo hagan directo, lo voy a hacer en directo también, así que la voy a enseñar. Todas las rewards menos una. O sea, yo juego desde la temporada 1, pero la única temporada que no llegué al rango máximo fue la temporada 1. Y en la temporada 1 llegué a oro. Había plata, oro, platino. Pues yo tengo la corona de oro, no tengo la de platino. Así que vamos a ir paso a paso. A las temporadas, si no me equivoco, van de la Season 1 hasta la Season 15. Y luego meten Supersonic y se reseta otra vez de la Season 1 hasta la de ahora. Que no sé cuál somos, cuál estamos, pero... voy a intentar enseñar todas y no olvidarme de absolutamente ninguna. Porque yo creo que soy de los pocos de todo el mundo que tiene todas las rewards del juego. Hombre, en España... hombre, yo creo que en España soy el único, ¿eh? Vamos con la primera. Primera reward. La primera reward, por si no sabéis, es esto. Había una coronita que te daban si eras plata, oro, platino. Y esta es la primera reward. Esto tiene muy poca gente. Yo no llegué a platino. Es el único rango, es la única vez en toda mi vida de Rocket que no he llegado al rango máximo. Temporada 1. Esta es la de platino, la acabo de poner con el Backs Mod. ¿Vale? Esta es la de platino. Pues yo tengo la de oro. Es el único reward que no tengo de rango máximo, ¿vale? Y la de plata tampoco la tengo, no sé por qué, no la daban. Solo te daban el rango que estabas. Season 2, esta es la temporada 2. No había Supersonic, la Supersonic se añadió de la Season 15. Y eran 4 turbos. Había el Star, el Prospect, el Challenger y el Champion. El Champion era el máximo que podía. Solo podías tener esto. Si queréis verlo, pues os enseñamos todos, claro que sí. Aquí lo veis. Tremenda basura de turbos, pero ahí estaban. Grandes rewards. Después, ¿qué más? Season 3. Season 3. Había ruedas, como veis. Solo había la de Star, la de Prospect, la de Champion y Challenger aún. No había nada más. Ruedas, pues bueno, humildes. Ruedas que no vas a usar en tu puta vida, pero ahí están, ¿no? Las tienes ahí, de recuerdo. Las azules. Hombre, son mejores estas que las nuevas que sacan, la verdad. Porque estas, mira, aún tienen ahí, you know. Pero las demás, humilde, ¿no? Vamos a por la Season 4. La Season 4 ya estaba, ya había más rewards. Ya había lo de plata, platino y todo eso. Antes había, como habéis visto, Star, Grand Champion y mierda. Solo había 4. Pues aquí había... pues plata, oro, platino, diamante, bronce y champion, que era, englobaba todo. Champion 1, champion 2, champion 3 y gran champion. Season 4, chavales. Hostia, que me lo he puesto sin querer, tú. Oye, pues se parece a Laser Wave este, ¿eh? Ese Laser Wave, pero de... ¿pero de dónde sale eso? ¿Este está mal hecho? Oye, ¿pero qué es esta puta mierda? ¿Por qué está estático? De pronto es una puta mierda, tú. Madre mía, está mal hecho, bro. Mira esto. El de oro, el de plata, el de platino, el de champion y el de diamante. Mira el de diamante ahí. Guapardo, cabrón. Pues de la Season 5 dieron 2 rewards. Motivo, patata. Me está informando Torres por el chat. Había, son 2 banners, básicamente. El de bronce, luego con el dragón. Champion, diamante, oro... había Gran Champion ya aquí, ¿eh? Gran Champion, platino y plata. La verdad es que los dragones está guapo. Son rewards que, bueno, son bastante aceptables, la verdad. Porque lo demás, puta mierda. Pero bueno, Season 5 rewards. Next, Season 6. Season 6, rueditas otra vez. Vaya puta mierda de ruedas. Esta, bronce, la de Champion. Diamante. Joder, es que son muy feas, ¿eh? Es que las hacían, vamos, es que las hacían sin ganas, ¿eh? Las de plata underrated, las de plata underrated. Bueno, mira, las de plata aún. Joder, tú, las de plata. Season 6, vamos a por la Season 7. Season 7 eran banners también. No se querían esforzar mucho, la verdad. Además, tier 1, tier 2, tier 3, tier 4, tier 5, tier 6 y tier 7. ¡Qué bien! ¡Qué buenos banners! ¿No? Jugando a ti como un hijo de puta para llegar a Super Sonic. Bueno, a Super Sonic, a Gran Champion aquí. Y te dan esto. Qué divertido, ¿eh? Guapísimo. Vamos por la Season 8. Season 8, ¿esto qué son? Estos son turbos, tú. Hostias, más uno si son feísimos. Ya ni me acuerdo.
¡Hostias! ¡Hostias! Es que esto es una reward, ¿eh? Es que esto es duro, ¿eh? Esto es duro, ¿eh? Esto es una reward, ¿eh? ¡Hostia! A alguien me pareció buena idea sacar esto como reward, tú. ¡Qué bueno! ¡Qué bien, qué bien! Tiras un poco de nitro y automáticamente ya, no, ya te tapan toda la pantalla. Tú no ves nada. Literal. Bueno, vamos a por la siguiente, ¿no? Son 9, volvemos a las ruedas. Estas al menos las hicieron con un poco más de ganas, ¿eh? Bueno, estas, mira, ¿eh? Estas aún. Al menos se curaron un poco. Ahí, tal. Pues de plata. Oye, hay un glow up desde las de plata a las de oro y las de platino. Champion. Bueno, ahí me tienen un poquito más de ganas. Me tienen un poco más de ganas. La verdad. Es una puta mierda igual, pero más bonitas que las otras. Están bien. Sí, son 9. Bastante bien. ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Qué explosiones de gol, tú! ¡Qué guapo! Aquí, mira, aceptable, ¿eh? Porque creo que la de Grand Champion está bastante bien. Vamos a verlas. A ver, vamos a ir. Primero la de bronce. Bueno. Bueno. Plata. Oro. Cada vez hay más cosas, tú. Platino. Vale. Vale. Vale, ¿y ahora de Grand Champion? La verdad es que yo creo que es la mejor reward hasta ahora, ¿no? De las 10. ¿Qué opináis? Bueno, dejadme los comentarios de YouTube y los de Twitch que me estáis viendo, ¿qué opináis? Yo creo que es la mejor rewards por ahora, creo yo, ¿eh? De las 10 que han enseñado, yo creo que son las mejores, junto con el banner. Otra vez, bus de mierda. Es que mira, es que esta está mal hecho. O sea, mirad, el dibujo está hasta mal hecho, tío. Es que lo hacían sin ganas, tío. Hacían sin ganas, tío. A ver cómo se ve, pero vamos. Madre mía, tú. Bronce. Escuchar el sonido, tío. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué cojones, tío? Hombre, el de Grand Champion, mira ahí, sale con fuerza, ¿eh? El de plata humildón, ¿eh? Puta mierda de rival, los bustos son una puta mierda, la verdad, pero bueno. Ah, por la Season 12. Season 12, ojo, cuidado. Decals. Decals, chavales. Las primeras decals que hubo en cuanto al reward se refiere. La de bronce, la de champion, la de diamond, la de la de silver, platino, grand champ y oro. Para mí, la mejor reward hasta ahora. Sin duda, la de Grand Champ tiene muchas cosas, ¿eh? Está guaparda, la verdad. Yo creo que es la mejor reward que han sacado. Hasta ahora. Las 12 que hemos enseñado. Baton de Rated. También, la verdad. Está bastante guay. Buenas rewards, ¿ves? Vale la pena subir de rango si te dan estas rewards. Está bien. Si son 13. Ruedas. Bueno, claro, es que tú subes a rango máximo para que te den semejante puta basura. Vamos a ver. Si son 13. La de bronce. Plata. Oh. Oh. La voy a poner. Qué coche de mierda, qué coche más triste. Bueno, tengo mi flow, cuidado, llevo mi flow bacano, con esto. Y la season 14 fueron banners. Fueron banners también, oye, también han hecho 3 banners en 14 temporadas, la verdad. No se han esforzado mucho, la verdad. Banners, la verdad, bueno, y marquitos. Marquitos, porque antes no habían marquitos. Bueno, lo puedo hacer yo con el Pain, perfectamente, la verdad. Perfectamente yo esto te lo hago con el Pain. Pero, bueno, simples pero aceptables, la verdad. Season 14. Y esta es la última temporada antes de que metieran Super Sonic Legend y antes de que saliera pues el capítulo 2 de Rocket, por así decirlo, que es cuando lo compró Epic Games, tal, no sé qué, salió gratis. Y ya habrá rewards de Super Sonic Legend. Y si no me equivoco, se escriben así, con un S. Ahí está, S1. S1 es de la temporada 1 después de las 14 primeras. Primero sacaron las decals. Bronce, champion. Hostia, es que las rewards, de verdad, os lo juro, si sacaran siempre decals, es que es lo mejor, bro. Bueno, son mucho mejor, la verdad. A ver, no son mierdón, son bastante aceptables. Mira esto, voy bacano, bro. Voy bacano. Voy bastante bacano. Voy bastante bacano. Bastante aceptable esto. Season 2. Sacaron Boost. Madre mía, qué espectáculo. Vamos a ver.
Te sale el rango ahí. Hostia. ¡Qué barbaridad! Mira el de Super Sonic ahí. Te ponen el iconito de Super Sonic y no ves la pantalla. No ves el juego. Solo ves el icono de Super Sonic Legend. Qué guapo, tú. El de Super Sonic Legend te ocupa toda la pantalla, tú. Te ocupa todo el coche. No sabes ni dónde estás mirando, tú. Qué guapo. Son tres. Volvieron a ver decals. Claro. Vieron que salieron bien. Y volvieron a meter decals. A ver, ¿cómo se ven? Mira, esta la tengo, me gusta. Nada, esta es la mejor para mí, ¿eh? Con el toque negro aquí. El contraste negro-blanco, bastante guapo para mí. Muy buenas rewards, eh. Buenas rewards. Bien chido. Estas decals son las mejores. Para mí las mejores rewards. O sea, mira esta de Super Sonic, bro. Voy bacano, eh. Voy muy bacano, eh. La de plata. La de plata es prácticamente igual que la de Super Sonic, pero más oscura, tú. Sinceramente. Joder. Ah, pero así son cuatro, no sabe dar. Durísimo. Durísimo Season 4. Durísimo Season 4, ¿eh? Durísimo Season 4, ¿eh? Qué puto estilazo me llevo, cabrón. Qué puto estilazo, bro. Qué guapo, tú. Borraría del juego. Yo también lo borraba del juego, ¿eh? Aunque bueno, el fondito así azul, si le quitas el rango, está bastante bien. Bueno, es que si quitas la rueda en sí, está bien. Explosiones de gol. A ver. Vamos a verlo. A ver, vamos a ver la de bronce. Bueno. A ver, no, quiero la de plata. Plata. Oro. Solo cambia el color, ¿no? Y el iconito del rango. Es prácticamente lo mismo. No es que tenga más fuerza, o sí. Es como que explota con más fuerza con cuanto más rango es, ¿verdad? Sí, creo que sí. ¿En pie? Creo que explota igual, ¿no? Tira de Super Sonic. Pues yo noto prácticamente todo igual, solo que cambia de icono y de color, ¿no? Season 6, tenemos decals otra vez. Pero bueno, aquí se pusieron a tope con las decals, ¿eh? Season 6. ¿Qué es una copia? Ya, bro. Es que me sacas las decals y es prácticamente igual, bro. Es como una copia, pero mal hecha. Joder, qué feas, tú. Es que mira, compara. Compara esto, ¿sabes? Con lo de antes. Uf. Truñaco RL, ¿eh? Poca originalidad. Un 7 son boost. Qué espectáculo los boost. Los boost siempre son un espectáculo. Hostia. ¡Hostias, tú! ¡Qué guapo, tú! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad, tú! ¡Qué locura! ¡Hostias, qué puta mierda, tú! Me voy a dejar puesto para joder a los demás. ¡Hostias, tú! Voy a poner el de oro, bien más feo de todos, tú. ¡Hostias, tú! Pero es que no se esforzaron nada la Season 7, ¿eh? ¡Qué puta mierda, tú! ¡Qué barbaridad! Season 8 fueron banners. Oye, pues estos banners muy bien, ¿eh? A mí en cuanto a diseño creo que es el mejor, ¿eh? La Season 8 fueron banners bastante guapos. Menos de Super Sonic, ¿eh? Están cleans. Bastante guapardo, ¿eh? La Season 8. Muy god estos banners, ¿eh? Muy god. Season 9. Bueno. ¡Ojo las ruedas, ¿eh? ¡Ojo! No me acordaba yo de estas ruedas. A ver... Oye, oye, cositas, estas ruedas, chavales. Oye, oye. Bastante aceptables, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Bastante aceptables. La verdad, las mejores ruedas, definitivamente. Porque las demás son horrendas, pero bueno. Bien. Season 10. Season 10. Season 10. ¿Por qué me salen dos? ¿Cuál es cuál? Pues todo igual. Ah, son los mismos, o sea, sacaron la combi completa.
sacaron el trail, que vamos a enseñar ahora, y un sombrerito. Sombrerito. Mucha fuerza no me metieron en hacer esto, la verdad. No te voy a engañar, hay que ser honesto. Mucho esfuerzo no me metieron. Bueno, y luego tiene los sombreritos, ¿no? Qué barbaridad. Qué barbaridad de sombreros, tú. Qué barbaridad de sombreros. Y dijeron que esto sería buena idea de rewards. Qué bien. 11. Rocket. Puf. Es que los boosts siempre te dan un espectáculo. Siempre te van a dar, sabes que siempre van a cumplir. Oh. ¿Espera? Bueno, me esperaba algo mucho peor. Me esperaba algo peor, la verdad. A ver, que es una basura igual, pero bueno, podría ser mucho peor. Season 12. Season 12 dieron explosiones de gold. Bronce. Plata. Oro. Platino. Diamante. Champion. Grand Champion. Bueno, es Super Sonic Leyenda. ¿Qué quieres que te diga? Lo mismo, pero vas cambiando el color y el simbolito. Meh. La verdad. Y la Season 13, ¿no? Esta es la última. Ah, no, la Season 13 es la que estamos. Ya está, ya no hay más rewards. ¿Las he enseñado todas? La Season 13 es la que estamos. Ah, y antes, aparte de eso... Antes, aparte de eso, también daban títulos, chavales. Que, por cierto, ya enseñé todos mis títulos, pero bueno, ahora los habréis visto todos. De la Season 2 hasta la 14, los títulos eran amarillos. ¿Veis? Son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí conseguí uno de Hoops, no sé por qué, pero conseguí. 10, 11, 12, 13, 14. Aquí tenéis en amarillo. Y después, a partir de la nueva temporada que metieron en Super Sonic Legend, pasaron a ser rojos. Hasta la 12, que es la que estamos. Y también, pues aquí tenéis. Aquí dos torneitos que me la pedan un poco. Y dos de Super Sonic Legend. Hasta la 12. Si son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y aquí hay alguno de torneos. Y eso, no siempre he jugado torneos. Pero bueno, también te dan títulos si llegas al rango máximo. Que bueno, ¿a qué te importa cuando tienes dos de fucking RLCS, eh? Bueno, y aquí tengo alguno más. Ya haré un TikTok o algo explicando los títulos. O algo. De dónde los he sacado todos. Pues ya está. Esas son todas rewards, ¿no? No me he dejado nada. Creo que soy de los pocos. Yo creo que el único en España. Junto, bueno, si habéis dicho Itchuden, pues Itchuden también. El único en España que os puede enseñar todo esto, la verdad. Si no me equivoco, porque soy el único. O sea, te lo puedo enseñar con el Back Mod. Pero no te lo puedo enseñar. Te puedo enseñar teniendo de verdad, que es mi caso. Ah, la verdad, muchas rewards feísimas. La mayoría es una puta mierda, nunca se lo han currado. Alguna como esta de Decal, yo creo que es la mejor. Pero poquito más que añadir, la verdad. Estos son todas rewards. Estas son todas rewards y poquito más que añadir, la verdad. Los de Twitch, ¿habéis aprendido algo? ¿Qué habéis aprendido? Bueno, y los de YouTube también. Que son una puta mierda el 90% de las rewards. Eso habéis aprendido. Y los de YouTube, dadle like, suscribiros. Y los de Twitch, luego vais a ir a ver el puto vídeo y os vais a dar like y os vais a suscribir también. No solo por haberlo visto en Twitch. ¿Eh o no? Y poquito más que añadir. Nos vemos.